Hola, ¿qué tal? Majestad, majo, soy JVacrobatel y bienvenidos al tercer vídeo de Epic Moments de Metal Gear Solid 5. Ahí veis al pedazo de Snake, impresionante, gráficos brutales. Bueno, esta lista de reproducción es simplemente la primera vez que he pasado por ciertos momentos del juego, en concreto los momentos épicos, como bien indica su nombre. Pero esta escena no la tenía almacenada, no la podía conseguir de la partida que yo jugué, por lo que, bueno, pues mis gritos de flipe no están, pero bueno, aún así quería tenerla y que vierais porque es que el inicio, la antesala de este combate que vamos a tener contra la Skull Unit es apoteósica. Y bueno, como digo, no podemos ver, ahí vemos el pedazo de grito de este tanque bípedo gigante. Bueno, como digo, como no tenía estos vídeos, no podemos escuchar pues, mis gritos de hipe y de flipe. Pero bueno, yo más o menos os cuento. Estaba flipando cuando, obviamente, ya me esperaba a la unidad de Skull, pero cuando entre toda esa niebla veo a Mantis, que habéis visto aparecer antes, y flipé directamente. Ya cuando veo que llega la mano o pata o como queráis del Sahelanthropus, ya lo flipé. Cuando acabe lo que sería esta escena, no os preocupéis que ya es tal cual lo flipé directamente. Y aquí, entre la figura de la niebla, ver a Skullface, la verdad es que me quedé un poco. You look well rested, big boss. Me quedé bastante asombrado. Por cierto, tuve que My, descargar esta my, secuencia para how poder you've changed. tenerla en el vídeo. You became a Me costó demon encontrarla for de such día little con el weapons as brazo that. biónico dorado, que era el que yo llevaba en ese momento, pero no estaba con el traje de infiltración como tal. Well, Lo I'm tenemos con sure el you'll see traje the de Ground bigger Zeroes. picture eventually. Ahí vemos que bueno, está hablando de cosas que. Impresionante esa escena, total. Estaba flipando cuando vi esto, estaba en plan, ¡ole! ¡Ole! Estaba, de If you verdad. get out of here Y alive. aquí cuando me dice eso, digo, bueno, ya sabía que se iba a liar, pues aquí la tenemos. Rest in peace this time. Ni en tus sueños más profundos. I'll see you in hell, boss. Alejándose. Bueno. Flipante directamente estaba. Es que lo recuerdo y flipo. Y bueno, ahí tenemos las figuras de nuestros próximos enemigos. Así que a partir de ahora ya sí que va a empezar el vídeo almacenado que yo tenía, que guardé de este combate. Así que os dejo con él. Máxima cosa. Ved cómo lo viví. It's the missed unit. The skulls. What's he doing to that soldier? ¿Dónde está el 4x4? Estaba por aquí el jeep. El jeep, el jeep, el jeep, el jeep. Estaba por aquí, estaba por aquí, estaba por aquí. Ah, que la use. Tomar por el culo. ¿En serio que la use? La uso, ¿eh? No, a él no, a él no. ¡Oye! ¡La puta madre! Corre, desgraciado. De un solo golpe. ¡Hostia puta!
hostia puta. Hostia puta. No se ve una mierda. Vale. Asegurado, ¿eh? Más te vale matarlo. No le ha matado. Toma ya. Asegurado los cojones. ¡Oh! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No se ve una castaña. Asegurado. Más te vale que le des, cabrón. En serio, así no llego. ¡Guau, chavales! ¡Qué reflejos de Jedi! Es que no veo una mierda, no sé por dónde puedo voy. Bien, ya no hay niebla. Iros a la mierda, cabrones. La puta madre. ¿Pero qué quién hay? ¿Quién más hay? ¿Será aquello? No, aquello no es. Ya está, aunque, ya está, aunque, joder. Voy a acercarme a uno de esos cuerpos, a ver qué pasa. Ah, no, este falta. No me jodas que falla el tiro, hombre. Asegurado. Tu padre asegurado también. Sí, sí, es él. Si salta es él. No, mierda, se ha escampado. Me la suda. Me la suda. Joder. Hostia puta. Me la suda haberme reventado la explosión. Hostia puta. Joder, qué subidón. Wow. Wow, a ver. Muy épico, chavales. Los cráneos. A tomar por el culo los cráneos y su puta madre.